Bienvenidos a esta serie de temas. Vamos a hablar hoy de un tema que fue expuesto en el 2014 y fuimos a recoger algunas espigas para ser bendecidos. Los que tenemos la oportunidad de estar exponiendo y trasladando este tipo de temas, también tenemos la oportunidad de bendecirlos en sus hogares. Quisiera iniciar con la base de este tema y dice la palabra que en Eclesiastés 9:11 vi además debajo del sol que no siempre es de los ligeros. Aquí estamos viendo cinco victoriosos. No es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que todos, nos han enseñado que todos tienen oportunidades e infortunios. Vamos a solo rápidamente ver algunos aspectos de estos victoriosos, aunque yo voy a centrarme en dos o tres de ellos. Realmente un ligero tiene que ser apto, obviamente, para poder ganar una competencia, una carrera. Y de la misma manera un guerrero tiene que prepararse y hacer músculo y otras cosas, tener fuerza para poder poder ser victoriosos en la guerra. Los sabios, a través de sus conocimientos, y pueden llevar la provisión. Estos conocimientos es lo que conocemos como la aplicación del mejor conocimiento de la sabiduría. Pero quisiera quedarme un ratito en los prudentes, que estos son aptos. Es un docto, un maestro, experto. Y cuando estamos hablando de cinco victoriosos, de cinco aspectos en este versículo, estamos hablando de cinco ministerios también. Es el ministerio quíntuple, el ministerio que trae una bendición para la vida de cada hijo de Dios apostólico. Estos prudentes son los que llevan la provisión porque son cuidadosos, atienden, estamos viendo su negocio, su industria, ellos producen. Este es un prudente. El elocuente es un entendido. Y lo particular de esto es que también es diestro, docto, experimentado. Y es un príncipe, es preparado como un príncipe. Y nosotros somos príncipes, somos hijos de Dios, por lo cual somos príncipes. Ahora bien, cuando habla del favor, aquí la palabra es gen o chen, es la gracia, agradar, compadecer, pero también es misericordia, que se le concede a un inferior. Entonces, de ninguno de ellos. Dice aquí la palabra que, más bien todos, perdón, tienen las mismas oportunidades, pero al mismo tiempo en ese mismo horizonte tienen infortunios. Entonces, en determinado momento a nosotros nos van a venir las oportunidades. Tal vez no lo va a ver bien cuando se lo diga, pero de la misma manera pueden venirnos las oportunidades en forma de infortunios. Pero esta palabra oportunidades en hebreo solo tiene la et, que es et, y básicamente connota el tiempo. Y estamos hablando de temas escatológicos y nosotros tenemos que conocer los tiempos, las oportunidades. Y en tiempos difíciles como los actuales, tenemos que
encontrar esas oportunidades, porque hay infortunio. Estamos viviendo una pandemia, podría llamarse un infortunio, pero si hemos sido preparados en una manera quíntuple, nosotros vamos a entrar en una guerra y tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser sabios para llevar la provisión. Prudentes, porque con ello podemos hacer, en medio de estas vicisitudes, podemos hacer las riquezas. Pero tenemos que estar sabidos de que en determinado momento nuestras oportunidades, nuestro tiempo, pueden ser infortunios. Esos infortunios son prácticamente, voy a leer acá, aspectos que están en contra, adversos. Conforme vamos desarrollando el tema, vamos a comprender lo último, porque pareciera contradictorio. Y tenemos que entender también que las oportunidades que Dios nos da son beneficios. Fíjese que hay diferentes traductores, y en la traducción Palabra de Dios para Todos dice: todos tienen buenos y malos tiempos. Entonces, por ejemplo, muchos, desafortunadamente, en la actividad diaria, en estos tiempos, creen de que es un infortunio haber nacido en esta tierra, tener vida. Y la Biblia, en el Salmo 110:3, Biblia, el pueblo de Dios, estoy leyendo, dice: tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad yo mismo te engendré. Dije engendré. Entonces, de igual manera, la Biblia italiana traducida dice: un ejército de santos, ejército de santos nacerá de la matriz de Dios. ¿Y por qué estoy mencionando este versículo, el Salmo 110:3? Porque cuando habla de matriz acá, está hablando de un vientre, es la palabra hebrea ekhem, pero que significa seno, matriz, vientre. Pero esa palabra proviene de la palabra hebrea raham, y eso significa amar, tener compasión, pero está hablando esencialmente de misericordia. Y regresando al punto de que en determinado momento, por las circunstancias y las situaciones por las cuales vive el mundo, está enredado a la persona y cree que hubiera sido mejor no vivir. Y yo vengo en esta mañana a decirte que Dios, en la preexistencia, antes de estar en este cuerpo, determinó, te cubrió, porque aquí dice: esto que es un vientre, estamos hablando de un vientre que Dios preparó para que tú vinieras con un propósito a este mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, esa oportunidad, ese tiempo, vivir la oportunidad que Dios nos da a todos. Quiero dejar bien establecido lo que dije últimamente, porque después solo voy a dar ejemplos de estas oportunidades. Voy a pasar al siguiente versículo, solo para dejar establecido lo que hablamos la bendición quíntuple, que es una administración. En el versículo anterior veíamos cinco aspectos, y el último estábamos hablando de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del número 5, que representa la gracia de Dios. Esto representa un pentágono, y los que hemos escuchado por años estos temas, estamos hablando de un baluarte, una fortaleza, un refugio. Y déjeme solo hacer una
regresar un momentito a la diapositiva anterior, porque aquí nos habla de fuertes, sabios, prudentes, y todos ellos, si no están metidos, por decirlo así, en la fortaleza, en el baluarte, en el lugar de que se conoce también como el Pentágono, si ellos no van a ese lugar, no pueden ser fuertes, porque fuertes, sabios, prudentes. ¿Por qué? Porque este versículo dice que cuando la destrucción viene hacia nosotros, ve y ve a la fortaleza, al baluarte. Ahí es donde vamos a encontrar no solo el refugio, sino nos vamos a llenar de poder. Fortalece tus lomos, es llenarse del Espíritu Santo, como hemos sido enseñados, y también a recibir fe, esa virtud que es poder. Lo menciono porque es lo que nosotros necesitamos básicamente en este tiempo, ir a refugiarnos en la palabra a través del ministerio quíntuple. Y usted sabe que cuando la Biblia habla aquí del camino, está refiriéndose a Cristo, dice, vigila el camino, una doctrina establecida por Cristo. Tenemos que recordarlo continuamente, y para eso el Señor ha permitido que muchos de nosotros vengamos a trasladar temas de esta naturaleza para hacerte recordar lo que Dios en su momento, en su tiempo, te ha enseñado. Y tal vez no traemos nada nuevo, no hay nada nuevo que no sea ya enviado por Dios a través de sus siervos. Y fíjese que hablando de estos cinco victoriosos, para dejar sentado lo que estoy, de la manera como estoy introduciendo el tema, nosotros vamos a hacer un andrónico, un victorioso espiritual. De esa manera vamos a poder fortalecer la vida de otros y servir al Señor de esa manera. Entonces voy a entrar a dar los siguientes ejemplos, ¿sí?, de los cuales vamos a ir platicando. Vea esta oportunidad. ¿Cuántas proclamas ha vivido usted? No lo sé. Yo alrededor de unas 18 aproximadamente. Y en determinado momento, tal vez alguno, y cuando principalmente se expone la proclama, a veces uno se queda sin palabras, porque es tan amplio el concepto de una proclama que abarca muchos aspectos, y uno se ve retrospectivamente y piensa en uno mismo, pero eso a veces hace que se quede estático y en determinado momento cree que no está dando fruto. Pero esas son palabras de parte del enemigo que eso quisiera, pero si en determinado momento llega algo similar, veamos este ejemplo, Lucas 13:8, pero el jardinero le dijo, dale otra oportunidad, hablando, le voy a leer rápidamente, empieza en el 13:6, y les presentó la siguiente ilustración, un hombre plantó una higuera en su jardín, un día cansado de no encontrar nada, estaba hablando de frutos, ordenó al viñador que la cortara, estoy leyendo el 13:7, y luego el 13:8, el jardinero se presentó y pide una nueva oportunidad. Eso es cuando vienen nuevas proclamas, refiriéndome a lo actual nuestro apostólico en la iglesia a la cual pertenezco. Y lo invito a usted también. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de las oportunidades y continuamente Él está buscando que nosotros podamos acercarnos y estemos en el camino correcto de regreso a la casa como la conocemos del Padre. ¿Quién es el jardinero?
Lucas, en la versión Código Real dice el labrador. Y el traductor también de la Reina Valera 60 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y entonces el labrador es Dios quien está dándonos continuamente oportunidades. Si lo queremos ver como tiempos, como proclamas, déjalo otro año, déjala. Y está hablando de nosotros. Si nosotros creemos en determinado momento que no estamos dando fruto, el Señor nos está mostrando que tenemos nuevas oportunidades. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la exposición. Y perdón, no había pasado el resto de la diapositiva. Fíjese que aquí hay una oportunidad para un rey totalmente pagano, rey Belsasar, un nombre caldeo, y desafortunadamente, según este versículo, Dios concedió una oportunidad, pero este rey no la aprovechó. Aquí está Daniel hablándole y le dice, en la traducción lenguaje actual, su majestad ya sabía todo esto. Estoy leyendo el versículo 22. Y aunque lo sabía, no quiso ser humilde. Al contrario, versículo 23, mandó a traer copas del templo de Dios, bebieron sus invitados y su majestad, adoraron dioses. En el 24 dice nuevamente, él mandó que la mano escribiera esto. Y habrían tres términos, Mené, Tekel, Parsín. Fin del reinado, Tekel es lo que estamos leyendo, que él le concedió una oportunidad y él no la supo aprovechar. Entonces, actualmente... un término que muy común, a veces en redes lo he visto, y dice, cuando se refieren a algo álgido o grande, pero no real, le llaman a las cosas nivel Dios. Y eso es lo que le pasa a la humanidad actualmente. Se le manifiesta la humanidad de esa manera. Se cree Dios. Y realmente no es necesario ser pagano para ser tan altivo y ponerse en contra de la voluntad y de las oportunidades que Dios nos da. Y aquí lo traigo a otro tema expuesto anteriormente durante estos años, cuando nos fue hablado del conflicto que hay entre reyes y sacerdotes, el conflicto que hay entre el alma y el espíritu. El alma es el espíritu muerto, que es el rey a la manera del mundo, una autoridad humana dentro de nosotros mismos, que quiere gobernar, matar al espíritu vivificado. Y el sacerdote es a la manera de Dios, una autoridad espiritual. Y es un conflicto a diario que tenemos. Pero Dios le está dando la oportunidad, la palabra como es viva, es eficaz. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad para abandonar esa altivez de espíritu y que nos volvamos a Dios, porque esta oportunidad que se le dio a este rey pagano, su reino fue dividido y a él le fue muy mal. Entonces, Dios nos está dando estos ejemplos, estas como oportunidades. Pero vamos a ver también algunos aspectos que, aunque nosotros tengamos contrariedades, podamos discernirlos, porque Dios es un Dios de oportunidades. Esto ya lo vimos, entonces me voy a que nosotros tenemos que ver el tiempo de nuestra oportunidad.
Solo permítame, voy a regresar un momentito que es importante. Ya no le expliqué esto respecto a Tekel. Dios concedió una oportunidad a su majestad. No, continuemos, disculpe, hermanos. Veamos el tiempo de la oportunidad o de oportunidad. Este versículo es muy conocido. Dice primer libro de Crónicas 12:32, estoy leyendo Biblia Serafín de Ausejo. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir la oportunidad. Porque en un principio veíamos que oportunidad es un sinónimo o es una palabra que significa tiempo. Dije que era la palabra et y que básicamente connota el tiempo como una oportunidad. El tiempo propicio, el tiempo apropiado, tiempo determinado. Ejemplo, discernir los tiempos. Y estamos viviendo una pandemia que está enmarcado dentro del tiempo escatológico. ¿Y cuál es la oportunidad cuando estamos en un problema como este a nivel mundial? Hay muchas oportunidades. Como cristianos, nosotros tenemos la oportunidad de entregar la palabra a aquel que no la conoce, mencionando una, y no voy a mencionar más, porque quiero continuar con el tema. Es el tiempo también de ponernos a cuentas con el Señor, prepararnos. Estamos en un tiempo de preparación para ser llamados y presentarnos con el Señor en las nubes a lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Y también es el tiempo para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hablando con una persona, esta persona, un hermano, me decía, mira, ¿qué hacemos? Ya ahorita no podemos servir, como que se hubiera terminado todo. Y me empezó a poner un panorama un poco adverso. Y Dios, que es bueno, me puso palabras y le dije, no, la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que estos son nuestros mejores años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente como hijos de Dios, y este es el objetivo de que nosotros conozcamos este tipo de temas, que conozcamos a Dios como el Dios de las oportunidades. Pero viviendo este tiempo escatológico de la pandemia, pareciera que dice tiempo de oportunidad, un pleonasmo, redundancia, debido a los significados en hebreo, pero no, está para que nosotros recordemos este versículo muy conocido, que es para discernir, saber cuándo tenemos una oportunidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Mire cómo se puede discernir esta oportunidad. Es un tiempo adverso. Este profeta se encontró con una viuda y le empezó a pedir. Y según vemos aquí en la palabra, desde el 8, la palabra del Señor vino a él, al siervo, y le dio este mensaje. 9, ve ahora a Sarepta y permanece ahí. A una viuda le he ordenado que darte de comer. Imagínense, en este tiempo puede que alguien piense que no tiene, estoy hablando de cristianos, piensa que no tiene provisión. Y Dios le envía a un siervo, ¿para que le dé? ¿De dónde lo voy a sacar? Es la pregunta que tenía esta viuda. Y dice el versículo 11, mientras ella iba por agua, volvió a llamarla, tráeme un pedazo de pan. Y
Aquí esta mujer estaba sorprendida y no, me imagino que no sabía qué hacer. Pero en el, vamos a ver los siguientes versículos. Ella le dijo que no tenía, que solo tenía un puñado de harina y que haría una comida para su hijo y se iban a morir de hambre. Ese pensamiento tiene que ser desarraigado de nuestras vidas, hermano. Sino que nosotros tenemos, de acuerdo a estos ejemplos, de acuerdo a esta porción bíblica, tenemos que saber que la provisión no nos va a faltar y que tenemos provisión para dar, aunque no la veamos. Tengo testimonio y me voy a tomar un minutito, tal vez. Cuando era niño, nací en un hogar de pastores y en determinado momento yo estaba en un pueblo, tal vez en estas condiciones de esta viuda. Y mi mamá, la esposa del pastor, servía a veces la mesa, yo lo vi. Y sabíamos todos que no había comida. Sin embargo, ella se aferraba y decía, el Señor la va a enviar. Esperábamos, orábamos y tocábamos. Y venía la provisión. Es un poco difícil para mí recordarme de esos tiempos, pero nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos va a proveer. Entonces, voy a concluir con este ejemplo, con el siguiente versículo. Voy a leer antes el 13, dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa, y haz como lo pensabas hacer, pero antes tráeme un panecillo con lo que tienes, con lo poco que tenemos, que creemos humanamente que tenemos, vamos a producir, vamos a ser como los entendidos, como los doctos, vamos a producir. Es una oportunidad para poder producir. Y entonces, en el versículo 14, era el año de la oportunidad, el año que se había proclamado en 2014. Llegó la palabra del Señor, como hoy, en este tiempo, está llegando para nosotros. Dice el primer libro de Reyes, 17:14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Una lluvia que va también a quitarnos todo pensamiento contrario, que va a desarraigar toda falta de fe, porque nosotros tenemos que dar una estatura de fe, un poder que va a ser introducido de tal manera que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros demos una palabra, lleve poder, convicción, restauración y salvación. Fíjese que la oportunidad aquí llegó como infortunio, aparentemente adverso. En determinado momento las personas se cansan, se decepcionan, perdón, y no disciernen la oportunidad. Para el tiempo actual, la nueva versión internacional dice que no se agotará, no se acabará. Y termina esta porción bíblica diciendo en el versículo 16, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio del profeta, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Estas son los infortunios que habla Eclesiastés, oportunidades e infortunios, tienen un mismo nivel. Para unos llega como un infortunio, pero es o adversidad, pero es oportunidad y debemos discernir la oportunidad, el tiempo y
debemos o deberíamos ser expertos en conocer los tiempos. ¿Cómo? Siendo victoriosos, siendo andrónicos, llenándonos del Espíritu Santo, yendo a refugiarnos no en otro lugar, al Pentágono, a la fortaleza. Amén. Gloria a su nombre. Fíjese que la novia, la iglesia novia, tiene que estar preparada de esta forma. Y de esa manera tiene que presentar sus ofrendas y sus diezmos. Su diezmo, perdón. ¿Por qué? Porque es la llave, es el acceso. Según Malaquías 3:10, es un desafío también que el Señor pone a la humanidad, que es hija de Dios, a ser probados. Dice, probarlo. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y la palabra que es Shamaín. ¿Para qué va a abrir Dios las ventanas de los cielos si solo con una parte del cielo espiritual y que haga descender la provisión? No es para provisión precisamente, solamente, sino que es el acceso, la llave que tiene la novia para que se le abran los cielos, para poder regresar a la casa del Padre. No está pagando nada, ni está comprando nada, sino es una actividad terrenal que tiene una connotación celeste que trasciende el Shamaín, trasciende los cielos. Porque yo lo entiendo de esa manera, porque en Efesios 1:3 el Señor dice, nos bendice con una doble bendición. Pareciera que están repitiendo algo aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 6:1-3, que nos ha bendecido con toda bendición. Pero la primera es eulogía y la segunda es eulogeo. Y habla en eulogeo espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y aquí es donde yo veo la relación de la llave para abrir las ventanas de los cielos, para que nosotros regresemos, para que nosotros pasemos, trascendamos a los cielos, al Shamaín. Porque eulogeo es hablar bien de alguien. Dios habló a lo celeste. Si me deja decirlo mis palabras, en determinado tiempo ustedes tienen que dejar pasar a mis hijos. Ellos tienen los cielos abiertos, el Shamaín está abierto para que ellos regresen. Eso es lo que entiendo en estos dos versículos, pero vamos a seguir con el Dios de las oportunidades. Uy, tenemos que conocer este tiempo para que no quede en desconocimiento. Lucas 19:44 dice la palabra, hasta que caigas en tierra con tus hijos dentro, no dejarán de ti o en ti piedra sobre piedra, porque rechazaste la oportunidad que Dios te brindó. Anteriormente, en los versículos 42, está hablando el Señor a Jerusalén. Si comprendieras la paz eterna que rechazaste. Jerusalén es una palabra, un término que está formada por una de sus palabras, que es paz. O sea, esta ciudad fue fundada con la paz de Dios. Pero no supo, no comprendió la paz eterna y la rechazó. Pero ya es demasiado tarde, dice el Señor en ese versículo 42. Y habla de cuando los enemigos la van a rodear. Luego, yo lo quería ver la traducción Reina Valera 1909.
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, muchos de nosotros en determinado momento podemos rechazar una oportunidad. Y tenemos que ser expertos en buscar oportunidades para poder dar, para poder servir a Dios. Porque cuando le servimos a nuestro prójimo y lo ayudamos, estamos sirviéndole a Dios. Amén. Los demás ejemplos son cortos, pero nosotros vamos a continuar con este tema. Uy, la oportunidad de servir. Apocalipsis 3:8, hablándole a la iglesia de Filadelfia. Usted sabe quién es esta iglesia. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: ahora escucha lo que te voy a decir. 3:7, estoy viendo 3:8 ahora. Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Te he abierto la puerta, una puerta grande, y nadie podrá cerrarla. Y en el versículo 10 vemos en este Apocalipsis, dice: todos en el mundo tendrán, siempre hablándole a esta iglesia, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré. Porque tú me obedeciste. En el versículo 11, que no está en la presentación, si usted me va siguiendo, pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. Esta puerta grande es la oportunidad que el Señor nos da para poder servirle. Y como le decía, en determinado momento, en los negocios, los motivadores llegan a ver charlas de mercadotecnia, charlas de motivación de venta. Y cuando hay algún momento en el tiempo de una nación o de un mercado, dificultades por X, Y circunstancia, es tiempo de oportunidad. Nos dicen ellos, de plano vinieron a la Biblia a recoger estas espigas. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer, saber, entender, comprender y aprovechar estas oportunidades para poder servirle a nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver esto rápidamente. El tiempo de arrepentirse. Dice Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo, o sea, la oportunidad de arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Hablando de Jezabel. Esta entidad está incrustada en la iglesia Teatira. En el 19, conozco tus obras, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. En el 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Y solo quiero, en mis propias palabras, decir algo del versículo que está en la pantalla. Prácticamente está diciendo, la Jezabel que se hizo una contigo, o la Jezabel que está en ti. Entonces,
Le he dado tiempo a esa Jezabel que está ahí, que se arrepienta. Porque esta entidad provoca a cometer actos inmorales. Pero si no te arrepientes, en el versículo 22, así como a ella la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, en el 22, los arrojaré en gran tribulación. Y ese evento está por venir. O sea que, en otras palabras, a los que están inoculados con el espíritu de Jezabel, arrepiéntanse. Porque van a ser postrados en cama y arrojados en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. La inmoralidad es la infidelidad espiritual, apostasía de Dios, prostitución en el sentido figurativo, o sea, mezcla de doctrinas. Fíjese que cuando dice postraré en cama, la palabra cline, es una aflicción de enfermedad. Este es un espíritu Jezabel, afligir con enfermedad. Y nosotros ya sabemos de dónde vienen todos estos, estas enfermedades, estas pandemias, ¿no? Entonces, no son de este mundo, son entidades que están en las regiones celestes. Entonces, si Dios le da oportunidad a una entidad como Jezabel, definitivamente tiene oportunidad para nosotros. Y esto es un poco extenso, es la oportunidad que le dan a esta novia infiel, está hablando de Israel, en Ezequiel 16:6, cuando él la vio, Dios la vio, parecía una niña abandonada, pensé que merecía una oportunidad. Y, pero cuando fue fundada, dice el versículo 4, fue una niña abandonada al nacer. Y luego viene cuando el Señor le da la oportunidad, y en el 16:7 le ayudé a crecer, se convirtió en una joven hermosa. En el 8 dice, y he aquí, tu tiempo era de amores, fuiste mía. 9, te lavé, te limpié, te ungí. Y en el 11, te engalané con adornos, puse brazalete en tus manos, un collar, anillo. En el 13, adornada con oro y plata, llegaste a la realeza. En el 14, tu fama se divulgó por tu hermosura y confiaste en tu hermosura. Dios nos ha estado preparando como la novia y nosotros tenemos una oportunidad. No por alguna infidelidad la perdamos. Está en juego también nuestra vida eterna. Y esta novia, en el 16, te prostituiste con ellos y no va a suceder jamás. Entonces, muy delicado que nosotros, que somos la iglesia novia, por infidelidades perdamos esa oportunidad y esa comunión. Aquí hay alguien que está amargado y lo tremendo es de que dice que habla de años pocos y malos, y que solo eran 130 años. Es Jacob cuando fue presentado a Faraón. Nosotros, no sé cuántos años tengamos, cada quien no sabe cuántos años tiene, a muchos no les gusta divulgar, ¿verdad? Pero estos son nuestros mejores años. Los años que vienen son nuestros mejores años y debemos de tenerlo presente. Voy a apurarme un poco que se me está agotando el tiempo y es poco también lo que le voy a trasladar. Gracias por tenerme la paciencia de ser escuchado y visto. Y estos son los últimos versículos que les voy a hablar. Vamos a ver la oportunidad de hacer el bien. Así que dice la Biblia que entonces hagamos bien a todos según tengamos
oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Oportunidades de dar, como dijimos, también de no solo dar lo material, sino que también entregar lo espiritual. A veces somos muy egoístas en que lo que conocemos, lo sabemos, no lo queremos trasladar, pero este es el tiempo de oportunidad. Y aquí el último ejemplo son los macedonios. Que es la oportunidad de ofrendar. Segunda de Corintios 8:8. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Así que tenemos que desprendernos. Sí tenemos un conflicto para ello, en determinado momento, principalmente en este tiempo. Y yo vine a trasladar lo que ya fue expuesto, como le dije, pero también a recordar que es bueno que no se va a agotar la provisión, que la provisión que Dios nos está dando es virtuosa y que lo poco que tenemos al compartirlo, se multiplica. Y lo digo porque lo leo, pero sino que lo he vivido. Y lo estoy viviendo en estos tiempos en los que de lo que recibimos en mi casa, ayudamos a otros y no falta la provisión. ¿Y de dónde llegamos a fin de mes y dimos aquí, pagamos allá? Y el Señor ha sido bueno. Y realmente yo voy a orar por mí, pero voy a orar por usted para que nosotros podamos permanecer en esa fe. Porque de no hacerlo, seríamos infieles. Porque la fe y la fidelidad es un término que está muy bien relacionado, diría mancomunado, ¿verdad? Y además la fe es un poder. Anoche nos hablaban de lo que la Biblia dice, de esa virtud de la fe, que es un poder, porque por una palabra fue constituido el cosmos, una sola palabra. Entonces eso es un poder y nosotros tenemos que ir a recibir esa provisión de poder. Agradecido con el Señor, permítame bendecirlo. Padre, agradecido por este tiempo de oportunidad que tú nos das. Te doy la honra, te doy la gloria por permitirme bendecir a cada una de las personas que en este momento y hermanos en Cristo que nos han visto con el traslado de estos temas, el traslado de esta doctrina, son vivencias que están en la palabra de Dios establecidas para que nosotros comprendamos la oportunidad que tenemos cada día. Desde que nosotros abrimos los ojos, tenemos una oportunidad, sabiendo que venimos con un propósito a esta tierra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros comprendamos y tengamos la certeza de que cuál es el propósito tuyo para que nosotros en ningún momento recibamos amargura durante el tiempo que tú nos tengas, que sabemos que es corto en esta tierra. Bendigo a cada uno y te pido, Señor, que multipliques su fe, que la incrementes, para que cada uno de nosotros esté preparado para recibirte como una novia fiel. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo su provisión. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.